La FAO nos indica que ha disminuido el hambre en Colombia el año pasado. No lo suficiente, pero es una de las cifras positivas. Y es básica, una cifra vital. No por nada, no es por azar que mira, la empresa de Emiratos Emirates llega a Colombia. Esto ha sido construido por el gobierno. Y hay que decirlo, porque si no, si uno no cacarea, no gratuitamente no le sacan las cosas. El galeón, nuestra intención es sacarlo todo. No, el galeón ya no existe, sino el cargamento. Y obviamente hay mucha codicia por tener el cargamento. Nosotros lo tenemos bajo control en el fondo del mar, 600 metros junto a la isla, eso está junto a las islas del Rosario. Comparando estos dos meses con los dos meses del año anterior, tenemos una reducción del homicidio. No un ascenso como pareciera, sino un descenso de 2,5%. Eso es poquito. Ahí toca bajar más. Tenemos una reducción del 44% en secuestro simple. 44%. Tenemos una reducción del 60,5% en secuestro extorsivo. Ahora vi que se volvió candidata, pero entonces no puedo. Entonces, algún medio tiene que decir, oiga, el secuestro ha caído comparado con hace un año 60%. Y de manera importante, pero que tiene una retribución, y es que pasamos a 6 millones de turistas y ojalá 7. Y la meta nuestra son 10. Y deberíamos tener más. El balance que uno puede hacer en este año 2023, que yo creo que es una prueba de aciertos y desaciertos. Como toda la vida, hay cosas que salen bien y otras no tanto. Y yo creo que su reunión aquí debe analizar este tipo de aspectos, que podríamos llamar la política turística de Colombia. En campaña electoral dijimos que la transición económica de Colombia, que es indispensable dar, salir de más o menos 40 años, casi 50 años de un modelo que no se puede sostener en el mundo, de un sistema económico no sostenible, vivir del petróleo y del carbón. Ya hoy no es necesario explicar mucho por qué no se puede. Simplemente se va a acabar la demanda mundial del petróleo y el carbón, ya está en pleno descenso, no es que va a ser dentro de unos años, ya estamos viviendo eso. La caída de la demanda carbón es sustancial, siendo el principal energético de los Estados Unidos, hoy es el 25% de lo que era apenas hace 10 años. Y ellos van a profundizar. Lo imitará China obligatoriamente y el mundo tendrá por obligación, por imperativo categórico, que descarbonizarse. El costo de no descarbonizarse es la vida. Así que no hay la vida de la especie y la vida del planeta. Así que no hay alternativa si queremos seguir aquí. Y esa alternativa implica que entonces Colombia, que ha dependido precisamente de las materias primas que generan la carbonización de la economía mundial, pues tiene que pasar a vivir de otras cosas. Y lo que hemos propuesto, eso fue lo que dijimos en campaña, es que tenemos que vivir de la producción, no de la extracción. La producción en el sentido moderno de la palabra. No en el siglo XVIII o XIX, producción que es agraria, indudablemente. El mundo demanda cada vez más alimentos y la sociedad colombiana también, porque aquí hay hambre. La FAO nos indica que ha disminuido el hambre en Colombia el año pasado. No lo suficiente, pero es una de las cifras positivas. Y es básica, una cifra vital. Así como hemos podido decir con orgullo
que la tasa de mortalidad infantil también disminuyó el año pasado. El hambre lo hizo. Alimentos, y de los alimentos, agroindustria, que es el puente para que podamos industrializarnos. Y turismo, fue lo que dijimos. Turismo es la venta de un servicio, en cierta forma es la atracción de una renta, cuando hablamos de turismo extranjero, de una renta del mundo hacia Colombia. En estos aspectos, un nuevo sistema económico articulado alrededor de estas variables es fundamental. Los números del año pasado nos hablan bien del esfuerzo en agricultura, indudablemente, en producción de alimentos, lo que era el terrible hecho en el 2022, y por esto es que baja el hambre, del crecimiento espectacular del precio de los alimentos, que indudablemente impactó en restaurantes, etcétera, pero en cada hogar de Colombia, inducido por el precio de los fertilizantes y los alimentos importados, pero que se generaliza, ha sido controlado. Hoy la tasa de crecimiento del precio de los alimentos en un periodo de un año apenas si llega a 4.4, aún se puede bajar más, pero ya no es el motor de la inflación, ha sido superado. Esto tendría que ver en cierta forma con la escala de costos, sobre todo en restaurantes, hotelería dedicada a estos temas. Yo siento que no se ha desplazado muy, muy rápidamente el costo al productor, como se llama en economía, la baja hoy relativa del precio de los alimentos en los servicios. Y esto implica una reducción también drástica de la demanda. Son cifras positivas. Cuando nos ha ido bien en comercio, nos ha ido bien en turismo, de nuestra propuesta, no arranca agroindustria. Este es un tema fundamental si queremos transformar el territorio, el que tiene economías ilícitas por economías lícitas. La agroindustria, allí en esas regiones, es fundamental. Y tenemos problemas en industria y comercio y vivienda. Allí está el núcleo de la mayor problemática en este momento de la economía nacional. Turismo extranjero tiene unas cifras importantes, en mi opinión. Si nos adentramos en el tema del turismo, digamos, hay como un cambio de estructura en el mercado. Porque mientras logramos hacer crecer el turismo internacional con éxito, 23, 24% del dato global, uno de los mejores del mundo, ahí competimos con Puerto Rico, pero este es uno de los mejores del mundo, el crecimiento del turismo extranjero en Colombia, baja el turismo interno. Y entonces por eso, desde el punto de vista del negocio, del mercado, pues las cifras terminan mitigándose, y eso se mide en ocupación hotelera. ¿Por qué baja el turismo interno? Indudablemente son variables económicas internas. Pero allí el precio, la tasa de interés es fundamental. Baja porque tuvimos altos precios, es indudable. Baja porque la tasa de interés está muy arriba en términos reales. Y la gente de Colombia se endeuda para pasear. Y lo piensa cuando la tasa de interés es de ese nivel que hoy tenemos. Allí hay que bajar la tasa de interés. No hay razón ya, porque la excusa del alza de tasa de interés era la inflación. Yo siempre he pensado que es más bien la defensa del peso frente al dólar. Pero no hay excusa para mantenerla alta hoy. Porque la inflación indudablemente está ya bajo control. Por lo menos son las cifras actuales. Y en esa medida, al reducir la tasa de interés, yo creo que habría una palanca de incremento de la demanda interna por turismo. También la situación económica, la canasta de consumo de los hogares, la producción.
Y esto ha mitigado el efecto positivo del turismo externo. Desde el punto de vista económico, el gobierno ha logrado una meta que tiene que mantenerse y profundizar, que es reemplazar divisas petroleras y carboneras por divisas de turismo, que yo considero es el camino más rápido, porque mientras logramos exportar producción agraria, agroindustrial, etcétera, que demora un tiempo, es el producto de un cambio de sistema económico que debe ser además descarbonizado. La posibilidad del turismo nos puede, digamos, ayudar a un cuello de botella, y es que puede desplomarse las divisas, el mercado de divisas, en términos de que no sustituimos la caída del petróleo y del carbón por nada. Y eso se reflejaría en una caída de importaciones. Y una caída de importaciones puede ser importante si se reduce la importación de carros, etcétera, motos, sobre todo, confecciones, que podría darle la oportunidad a la industria nacional, pero se cae también la compra de medios de producción, de capacidad productiva del país, que por ahora tiene que ser importada. Entonces, expandir el mercado de divisas es importante con estos objetivos. Lo que se exporta ayuda a importar. Y ojalá lo que se importase fuese lo que más necesitamos, que es capacidad productiva. Y en las exportaciones el turismo juega un papel, no porque esté en esa estadística, porque no está, sino porque la venida del turista extranjero hace las veces de una exportación, al traer dólares o la moneda extranjera. Al hacerlo, el efecto económico es el mismo de una exportación, sin que nosotros salgamos ni saquemos nada. Lo que sacamos hacia afuera es la belleza del país, y aquí es donde me gustaría empezar a profundizar algunos temas. El gobierno hizo la campaña Colombia, País de la Belleza, con ese objetivo, el que podamos, la palabra fea no es vender, es lograr hacer conocer la enorme belleza natural y cultural de Colombia. Somos una potencia de la biodiversidad, el gobernador de Nariño bien lo expresa. La mayor biodiversidad de Colombia está en toda la litoral pacífico, que hoy son zonas lamentablemente articuladas a la economía ilícita. Hay una depredación, cuando vemos el caso del oro, y con altos niveles de confrontación y violencia. Eso no nos sirve si queremos allí construir las bases de un turismo que, si se atrae por la biodiversidad, escogería como uno de sus objetivos geográficos el litoral pacífico. Entonces, la campaña vender a Colombia, exponer a Colombia, hacer a conocer a Colombia en los sitios donde podríamos generar una demanda de servicios turísticos en Colombia, puede chocar con las mismas realidades de nuestra economía y de nuestra sociedad, que tenemos que solucionar de alguna manera, y ahora entro a explicar un poco eso. La campaña Colombia, el país de la belleza, no puede circunscribirse a mostrar en algún lugar icónico donde el presidente va un video de Colombia. Tiene que utilizar los métodos modernos de comunicación social en donde nos interesa. América, si uno coge la estructura de pasajeros internacionales, el gran oferente de estos turistas, visitantes extranjeros, etcétera, es Estados Unidos. 1 millón aquí, según estas cifras, 1,090,000. Y después nuestros vecinos, Ecuador, México, Venezuela. Y ahí sigue, países de América, solo figura España muy abajo. Luego aquí tenemos unos frentes que tienen que ver con el conocimiento del país. No solo sostener lo que viene de Estados Unidos y nuestros vecinos, sino lograr atraer a Europa. Y sobre todo, bueno, no sobre todo, sino también algo que hemos abierto,
que es la atracción que el mundo árabe empieza a sentir por Colombia, que tiene que ver con temas políticos, pero también se vuelven comerciales. No por nada, no es por azar, que la empresa de Emiratos Emirates llega a Colombia. Esto ha sido construido por el gobierno. Y hay que decirlo, porque si no, si uno no cacarea, no gratuitamente no le sacan las cosas. Hemos hecho esfuerzos en México, obviamente en Venezuela, porque se restituyeron las relaciones, y entonces ahí hay una posibilidad que depende mucho de la política hacia adelante. En Portugal, en Suiza y en Emiratos Árabes Unidos, y hay que hacerlo más. Los embajadores de Colombia tienen que tener esa misión. Y aquí sería interesante entre ustedes ver cómo operar la comunicación social de la Colombia, país de la belleza, en donde tenemos que atraer gente hacia acá. Redes, bueno, hoy hay una serie de mecanismos. ¿Quiénes saben de eso? Pues de pronto desde nosotros mismos no hay la experiencia suficiente, pero es lo que tiene que mover el Ministerio de Comercio. No es una propaganda marginal. En esto no podemos... A mí me criticaron el tema de Davos. Pues a mí me parece que es lógico, si queremos que vengan a Colombia, y ahora miro los precios por turista extranjero, lo que dejan Colombia, pues tenemos que ir a donde está la posible oferta de turistas. Allá arriba, en las clases medias. Y eso implica una campaña de comunicación social a todo dar, que nos costará del presupuesto, obvio, y de manera importante, pero que tiene una retribución, y es que pasamos a 6 millones de turistas y ojalá 7, y la meta nuestra son 10, y deberíamos tener más, porque, como todos sabemos aquí, el país tiene el potencial para ello. Costa Rica, que ha desarrollado su turismo alrededor de su biodiversidad natural, es apenas un pedacito de lo que podría ser Colombia en esa materia. Y también tenemos la diversidad cultural. Y aquí pensaría que el turismo que tenemos que atraer, que hasta ahora ha sido el del mar, quizás el de ejecutivo en Bogotá, de empresarios, Cartagena, por tanto, al juntar algo de cultura y de mar, pero empieza a degradarse este tipo de turismo. Hay formas, hay cambios del turismo mundial, porque el mundo cambia. La experiencia se vuelve importante, la intensidad de la existencia, etcétera. No voy a echar carreta aquí. Pero entonces, si Colombia tiene un potencial en la biodiversidad, en la belleza que eso genera, y en la diversidad cultural, pues es aquí donde tenemos que montar las posibilidades de atracción hacia el país, las posibilidades de que llegue más gente. Es un tema que entonces esa campaña tiene que ampliarse. Tiene que aún ser más costosa, pero más eficaz. Toca donde es, donde podemos atraer. Ahora, ¿cómo se llega a Colombia? Porque si alguien está interesado de venir, queda estimulado, llamémoslo así, por venir, ¿cómo se llega? Y aquí tenemos un problema que tiene que ver con la infraestructura, porque si uno mira las rutas 5G, vengo haciendo ese ejercicio, pues la verdad es que el grueso de las inversiones públicas en los últimos 6 años en esta materia se hizo fue en los alrededores de Medellín y Bogotá. Nosotros no tenemos una doble calzada que nos junte a ninguna frontera. Eso se olvidó. Fue más importante la valorización de predios internos de las dos grandes ciudades y de unas zonas de las ciudades. Efectivamente, lo que se ha hecho es 5G en norte de la Sabana, en la salida de Villavicencio. Se ha hecho 5G saliendo hacia Río Negro, del Poblado a Río Negro. Pero ¿y quién nos juntó a las fronteras para que eso se pudiera llenar de transeúntes? Allí, por las carreteras, nada nos junta a Pasto,
Estamos haciendo nosotros un esfuerzo a ver si salimos del Valle del Cauca hasta Pasto, que es una inversión grande. Nada nos junta con Venezuela si Venezuela logra volverse un oferente de turistas, nada. A Colombia se llega por vía aérea, no hay otra forma. Y si es vía aérea, entonces, ¿qué pasa con nuestros aeropuertos? Nosotros hemos priorizado, como parte de la política pública turística, que los aeropuertos que queremos hacer o ampliar son donde más belleza hay. Bueno, eso es un cálculo un poco subjetivo, pero donde creemos que hay un potencial de atracción turístico. La Alta Guajira, ahora hablo un poquito de eso, o como se llama, el norte de la Guajira, que hoy no tiene nada, no se llega ni por carretera. Chiribiquete y los murales que tienen 10.000 años de antigüedad en la selva amazónica, el litoral pacífico, todos esos pueblitos, hoy el ejército está con la misión de construir pistas aéreas internacionales. Una pista aérea internacional se mide por su longitud y por otras razones, pero antes que la gran edificación del aeropuerto, que es un inmenso contrato, queremos la pista para que lleguen los aviones de afuera del país. Entonces está una priorización de pistas: Alta Guajira, Tolú, las pistas del litoral pacífico de los municipios que hoy no se llega ni por carretera, y las de la selva amazónica en general, con un objetivo: atraer más turistas extranjeros a Colombia vendiendo nuestra belleza natural sin perderla. No es para depredarla. Aquí hay una red de servicios entonces que ofrecer. Por ejemplo, en Chiribiquete, esos guaviare, campesinos a los que estimulan ciertas fuerzas a quemar la selva. Eso, yo he sobrevolado toda la zona y sé lo que está pasando ahí: a quemar la selva en contra de toda la humanidad. O volvemos ese campesinado que está allí oferente de servicios turísticos. Ese es un tema que quiero dejar en su discusión, porque de ustedes dependería mucho este esfuerzo. ¿Cómo las poblaciones del litoral pacífico pueden, que hoy están casi aterrorizadas por las organizaciones que allí exportan cocaína, cómo podrían ser oferentes de turismo? Dejo esto en discusión. Ahora, ¿qué compañías aéreas llegan ahí? Avianca, con el debido respeto. Tienen que llegar todas las aerolíneas internacionales que podamos. Nuestra política es abrir los aeropuertos a la mayor competencia posible de aerolíneas que nos permitan bajar los precios de los tiquetes. Tenemos precios de tiquetes de monopolio. Ustedes hablan de los impuestos, pero yo hablo del precio. No digo que me aleje de esa discusión, pero si aquí no entran aerolíneas o no se hacen aerolíneas, Satena es un fracaso mío. Porque yo le he entregado a Satena líneas internacionales para que las coja, construidas, digamos, en la relación diplomática, y las bota. Y entonces Atena no logra ser un competidor, siendo del gobierno la empresa. Esa es la empresa colombiana realmente, pues la otra no es de colombianos. Es la empresa colombiana, pero ahí hemos fracasado, y en esto el Ministerio de Hacienda, que es el propietario, tiene que tomar nota. No podemos seguir con una aerolínea anclada sin que pueda realmente despegar, como todos los aviones. Pero es la baja de tiquetes aéreos, me parece fundamental. Y creo que eso tiene que ver, los economistas dicen eso, con competencia, no con monopolio. Y en eso el gobierno tiene que intervenir. Y está interviniendo. Aeropuertos de la belleza, competencia en vías aéreas, campaña mundial de Colombia, el país de la belleza. Y el tema fundamental,
que yo creo que hace que Colombia no sea conocido por la belleza, sino por otras cosas, que es nuestra propia violencia. E indudablemente, como todos aquí saben, la violencia es un espantador total del turismo. Nadie viene a donde suenan bombas o a donde matan gente. Y este es un tema, pues, mucho más integral, pero que tiene que ser objetivo. No podemos llegar a 10 millones de turistas como nos proponemos, si no disminuye la conflictividad violenta, armada, y la inseguridad, que son dos cosas cada vez más diferentes. Antes las confundíamos en una sola palabra, pero si medimos un poco la violencia en Colombia, se ha fragmentado prácticamente en regiones con causas diferentes. Nuestras violencias son regionales y algunas impactan en donde podríamos hacer emporios turísticos. En este campo hay una gran discusión en el país, porque hay una, eso es política, discúlpenme que la meta, pero hay una matriz consistente en decir, cuando gobiernan los progresistas se aumenta la violencia y cuando gobiernan las derechas disminuye. Eso es mentira. No es así, digamos. Tiene que ver, sí, con dos concepciones de la seguridad. Si la seguridad se cementa en la disminución de la pobreza, de la equidad social, de la disminución de la inequidad social y territorial, o se cimenta en la cárcel y el punitivismo, que es elevar las sanciones penales por cada delito. Son dos visiones, no es que no se puedan combinar, pero en realidad son dos visiones. Y a nosotros no hemos podido demostrar que la primera es la válida. Ustedes la pueden encontrar en Bogotá, donde más espacio ha tenido la política progresista, que es en esta ciudad. Es exitosa, no es lamentable, no es como sale hoy en la televisión, con todo el respeto de los medios de comunicación. Bogotá ha disminuido de 23 asesinatos por cada 100.000 habitantes año 1993 a 12,6. Y la caída casi ha sido continua. Y debe. Cuando baje de 10, Bogotá, de acuerdo a los guarismos internacionales, no es violenta. Y está cerca. Esa debe ser una obsesión del alcalde. En la cual tenemos que ayudar, pero está muy cerca de lograrlo. Entonces la visión que sale por el medio de comunicación es, aquí está el desastre, y resulta que lo que tenemos es indicadores que pueden estar mal hechos, siempre son discutibles, indicadores que muestran lo contrario. Otras regiones nos dan lo contrario, no que baja, sino que sube, lamentablemente. La ciudad de Sincelejo, por poner un ejemplo, que se nos ha vuelto una de las ciudades más violentas del mundo. ¿Qué hace esa violencia en Sincelejo? País, en una ciudad que no es rica. Pues el clan, las luchas entre clanes armados, mafias, etcétera. Bueno, pero no voy a entrar a cambiarles el tema, sino este papel de... Aquí hay una serie de datos que quiero compartir con ustedes, y termino esto, que tienen que ver con la seguridad, pero que se relaciona directamente con el turismo. A ver, según los datos que tenemos a la fecha, comparando estos dos meses con los dos meses del año anterior, tenemos una reducción del homicidio, no un ascenso como pareciera, sino un descenso de 2,5%. Eso es poquito. Ahí toca bajar más. Tenemos una reducción del 44% en secuestro simple, 44%. Tenemos una reducción del 60,5% en secuestro extorsivo. Ahora Vicky se volvió candidata, pero entonces no puedo. Entonces algún medio tiene que decir, oiga, el secuestro ha caído comparado con hace un año, 60%. Eso... Con respecto al hurto de personas, tiene una reducción de 17, esta estadística es la más floja,
No porque el sino porque no hay denuncia. Pero en donde sí hay denuncia y uno puede confiar en la estadística de denuncia, hay una reducción del 28% en hurto a residencias, una reducción del 54% en hurto a comercio, una reducción del 9% automotores, de robo de automotores, etcétera. Y aquí podríamos seguir hablando, pero solo lo dejo como indicadores de que algo está sucediendo. La reducción en hechos de terrorismo, que es la otra violencia, porque podríamos llamarla así, la inseguridad ciudadana, o sea, el robo del celular, el hurto, el homicidio en un barrio, y lo que propiamente marcó a Colombia, que es la conflictividad armada de organizaciones estructuradas para ello, que están en unos territorios específicos. Ese tipo de hechos, a ver, general, si lo encuentro, resulta que han tenido la siguiente disminución. Masacres, que es lo que más impacta. Masacres, cayeron 52%. Este pedazo de año con respecto al año anterior, 52% en disminución de masacres. O la gente que matan en las masacres, 54% de reducción. Entonces, este tema, obviamente, ojalá se mantenga así, porque apenas llevamos el principio del año, ojalá. Hay que mantener, digamos, el control, más o menos lo que estamos haciendo bien, apretar el acelerador y corregir lo que estamos haciendo mal. En lo malo es que hay demasiada corrupción dentro del Estado. Hay una connivencia dentro del Estado y el crimen en todas las ramas de los poderes públicos. Y esto es lo que nos daña el esfuerzo o la eficiencia del esfuerzo. Tema que ya tiene que ver con otras discusiones, no los voy a meter en esto, pero sí este tema de seguridad y paz en sus diferentes expresiones. En estos nuevos nodos turísticos que queremos desarrollar, y en los viejos que ya están relativamente desarrollados, olvidaba decir que en Cartagena queremos desarrollar, tratando de cambiar el estilo de turismo que se está desarrollando en la ciudad, que no es positivo, el Museo del Galeón es San José. Este es un esfuerzo de este gobierno para sacar la superficie del barco que está hoy tapada, que nos sirve ya para mostrar lo que había ahí. El galeón, nuestra intención es sacarlo todo, ¿no? El galeón ya no existe, sino el cargamento, y obviamente hay mucha codicia por tener el cargamento. Nosotros lo tenemos bajo control, en el fondo del mar, 600 metros junto a la isla, eso está junto a las islas del Rosario, pero podemos ya sacar una parte. La Armada tiene esa orden, eso tiene un proceso científico, etcétera, es patrimonio nacional, pero esa parte debe ser esencial para desarrollar el Museo del Galeón San José en la ciudad de Cartagena, con el objetivo que la cultura sea motor del turismo. La cultura y la belleza de la naturaleza sean el motor del turismo, porque es el turismo que necesitamos. 5.9 colombianos, yo les iba a hacer esta estadística de cuánto gasta un turista en Colombia. Muy poco, no llega a $200. Y este es un llamado a atención. ¿Por qué gasta tan poco un turista en Colombia? Porque se está desarrollando una estructura, el turismo internacional, que no es propiamente el que queremos. Nos deja muy poca plata y nos deja daños. Solo para discutirlo, ¿nos interesa incrementar aún más los cruceros? Hemos pasado de 167 mil año 2022 a 345 mil cruceristas. Es un éxito que podríamos decir del gobierno. Es un éxito, pero cuidado. Y esto aquí para mi compañero de Puerto Rico. El crucero es un edificio que llega,
desagua y los turistas van 5 horas a la ciudad y no se gastan sino $200 según estas estadísticas. ¿Es mayor el beneficio que el costo? Discusiones, porque podríamos intentar, en eso ustedes nos pueden ayudar mucho más que nuestros funcionarios, otras formas turísticas. Con la reina de Holanda que vino ayer, que es embajadora para la inclusión financiera, hablamos de ese tema. Porque nosotros tenemos límites con Holanda. Aruba, Bonaire y Curazao está a un paso de la Alta Guajira, de la Guajira Norte. Y dirección norte de la Alta Guajira está República Dominicana, que es una potencia turística. Si ese círculo se recorre, podría ampliarse a Cartagena, pero si ese círculo, ese triángulo se recorre, estamos hablando de 15 millones de turistas. Pero el método no es el crucero, hay que desarrollarlo, lo decía la reina, que está muy interesada en este tema. El método es el ferry, son el aéreo. Hay métodos más suaves con la naturaleza que nos dejarían el turista no 6 horas, sino días recorriendo ese paquete. Tenemos que construirlo, ahí invito a Puerto Rico. Ese paquete de sensaciones, de experiencias, el desierto guajiro, la cultura guayú, la sierra de Santa Marta, etcétera. Tenemos que desarrollarlo con Aruba, Bonaire, Curazao, con República Dominicana o con Puerto Rico, Jamaica, etcétera. Y entonces el turismo que llega a un punto lo podemos repartir a través de diversas sensaciones, pero parece ser que el crucero no es el mejor método. Discusión para ustedes. Desarrollar los métodos para hacer circular el turismo y tocar nuestro continente, sobre todo en áreas donde ese dinero que se irriga, pues podría ayudar enormemente, por ejemplo, a que los niños no se mueran de hambre ni de sed. Dejo ahí estos temas, pero le quería decir al general que si queremos desarrollar, por ejemplo, tranquilo, el turismo norte de La Guajira, si queremos desarrollar turismo norte de La Guajira, pues obviamente cualquiera sabe que hay que tener policía ahí, por muchas razones. Porque un turista que caiga en alguna cosa de las que nos suceden, pues se fregó el turismo. Entonces la policía turística general, que existe, ¿cierto? No es una invención ahora, sino que existe, nos toca desarrollarla. Si Colombia tenía un sistema cifrado en el petróleo y el carbón y su fuerza pública se dedicaba a cuidar el petróleo y el carbón, y nos costaba una gran cantidad de plata, si ahora queremos que sea el turismo un motor, pues tenemos que cuidar las zonas del turismo. Y eso es, independientemente de que logremos éxitos en la paz o en la seguridad general, pues tenemos que cuidar las zonas. Y aquí nos implica una inversión, una concentración, una intencionalidad, que es saber que el turismo es un motor económico y que de ahí, cuidándolo y desarrollándolo, podemos construir un mejor vivir para los colombianos. Y eso implica una policía especializada en turismo, obviamente toca aprenderlo todo este tema, que cuide las zonas turísticas de Colombia, las viejas y las nuevas que vamos a desarrollar. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables.